Saludos amigos de Gente RD, tal como le habíamos prometido. Hoy tenemos una entrevista muy especial a propósito de que agosto es el mes de la televisión en la República Dominicana. Primero de agosto se conmemoran 75 años de la llegada de la televisión y aquí tenemos a José Laos, uno de los técnicos de televisión y radiodifusora que tiene más conocimiento sobre el área. José. Ay, gracias, gracias. Corrígeme si me equivoqué. No, aguántate. Como que exageraste un poquito. Gracias de verdad por la invitación, mi hermano David Ruiz. De verdad, muy halagado de estar en tu programa. Gente RD. Sí. Mira, José, nosotros tenemos un agradecimiento eterno contigo porque gracias a la plataforma tuya, Teledominicana, Canal 42, nosotros estamos al aire por televisión, aparte de esta plataforma que nos reproduce en las redes sociales. Así que, para que la gente sepa que quién es la cara de esa televisora. Teledominicana, sí, a todo tu público, que siempre te ve a través de todas las, lo que son tus redes sociales y demás. Y claro, lo que te ven a través de Teledominicana, los exhorto a seguir sintonizándolo a David Gente RD a través de Teledominicana. Dominicana y también teledominicana.net si lo busca directamente en la red. Bien, José, vamos a entrar en materia con la televisión. Últimamente escuchamos una bulla del pasado director de Indotel con la entrega de una caja, que esa caja iban a servir, creo que llegaron un poquito tarde, para convertir en digital la señal de los televisores análogos. Háblame de eso. Bueno, sí, se llegaron unas cajas que era parte del proyecto de la televisión digital, donde esto era para apoyar a las personas que no tuvieran televisores que decodificaran la señal de los canales dominicanos que transmiten ahora en digital. Puesto que había algunos televisores que no tenían la capacidad de recibir la nueva señal digital. Esta fue la razón por la que se adquirieron cajas el gobierno dominicano a través del Indotel y luego dársela a aquellos que no tienen la oportunidad de codificar a través de su televisor. O sea, no llegó tarde eso, porque yo sé que se retrasó el asunto del apagón análogo, pero ya en este tiempo creo que esa es una inversión innecesaria, porque casi todo el mundo tiene o un televisor inteligente o un televisor que tiene la posibilidad de ponérsele lo que es el Fire TV y convertirse en inteligente por esa vía. Sí, bueno, la televisión inteligente, o sea, lo que son la televisión que reciben las diversas plataformas como son Netflix, YouTube y otras, esa ya es otra tendencia. No es lo mismo que la televisión digital, pero creemos que es cierto que la televisión digital tardó en llegar, debió llegar hace muchos años y debió, una de las causas fue que el sector no se puso de acuerdo a tiempo. Dejaron que el internet tuviera todo el público y disminuyera así su capacidad de tener público a través de lo que es la televisión. O sea, que los televidentes pasaron de ver televisión abierta y ver televisión por cable a ver lo que son los contenidos de internet. Por lo que entiendo que eso hizo que se hiciera muy, muy tarde para la televisión. Ahora bien, todo tiene solución. Si los canales de televisión ya se unifican criterios y también el Estado Dominicano hace lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer el Estado Dominicano? Bueno, agarrar y tratar de que el canal estatal tenga la cobertura en todo el país de televisión abierta. No la tiene. Por televisión abierta. No la tiene. Y además, ¿y por qué tener la cobertura nacional a través de televisión abierta, televisión digital? Porque eso le da libertad al de que si una persona no tiene internet, pues le pueda llegar la información gratuita a través de las ondas hercianas, además de poder el Estado Dominicano comunicar todo lo que son sus ejecutorias. Así a través es.
de su canal estatal, que es lo que principalmente debe ser el canal oficial, que educar y además, en vez de entretener, educar e informar a la población. Porque el entretenimiento lo tenemos casi en todos los lugares. Y más hoy que... demasiado entretenimiento. Que, por ejemplo, muchachos que están en algún paraje lejano de la ciudad, con un celular te montan una serie que es prácticamente una telenovela y le ha ido bien, inclusive han logrado tener trascendencia nacional, claro, a través de esa... Entretenimiento hay. Sí, claro. El canal estatal no está para competir con las demás plantas televisoras. Esa no es su función. Aunque lo ven como un negocio, el canal estatal no puede ser un negocio porque nunca va a ser rentable con las deficiencias que tiene con relación a la tradición de la gente ver los canales privados. Es muy difícil ahora, y más con el internet, llevar ese público a ver el canal estatal. Por lo que el canal estatal tiene que realizar las funciones para el pueblo dominicano. ¿Cuáles son? La educación y la información. Pero, José, si abrazan esas dos cosas que son reales, entonces el canal oficial tiene una razón de ser. José, tú me has sorprendido con eso de que la Radio Televisión Dominicana no llega a todos los puntos. Nosotros teníamos entendido que, aparte de Telemicro, Radio Televisión Dominicana ya tenía las condiciones para estar en cada punto de la geografía nacional, inclusive pudiera traspasarse hacia Haití para comunicarle también a los dominicanos que viven allí lo que está pasando en el país. Y eso me deja a mí sorprendido. Que... Sí, en cuanto a pasar a otro país, eso no es legal. Pero en cuanto a la cobertura, acuerdo, sí, en cuanto, bueno, en cuanto a la cobertura, sí debe tener una cobertura nacional. Y debe ser el canal oficial y debe tener la cobertura en cada punto del país. ¿Para qué? Para que los dominicanos se mantengan informados, aún con una caída de internet, aún con un corte de fibra óptica, tengan la información de primera mano, que es la información oficial, que es la que deben tener. Tener la información de primera mano y también llevar la educación, ya que otros medios no lo están haciendo. Le corresponde al Estado educar. ¿Y por qué no educar a través de sus medios? No es el momento. O sea, yo sé que tú eres un estudioso de la televisión y que eres una persona que conoce bastante algunas intríngulis de ese mundo. Yo te tengo una pregunta, a ver si tú me puedes decir, ¿cómo fue que el Canal 4 perdió la frecuencia número 5? Bueno, hubo lo que se llama la unificación de canales. Cuando... ¿Eso fue en qué año? Fue en el año, a finales de los 90. Ok. Se hizo la unificación de canales. Creo que fue más o menos, si mal no recuerdo, 96-97. Se hizo el cambio. Cuando la unificación, esos canales, todos los canales que tenían varias frecuencias, se le asignó una a nivel nacional. Entre ellos, se le entregó el canal 4 al 4. Uh-huh. Y el 5, que ya no era el 6. No, el 6 era el 6. El 6 se le otorgó una licencia nacional y la tenía nacional. Pero el 5, que no tenía razón de ser realmente, porque si teníamos el 4 y el 6 no debió estar en el 5, ya había que eliminarlo porque es un adyacente y uh-huh. Lo sabemos, el canal adyacente no debió existir ahí. Pero el 5 se le asignó a Gómez Díaz en ese momento. Aunque había en ese momento... Había la necesidad de buscarle un canal a Gómez Díaz. Pasado, no, por eso ya es político. Una frecuencia. Eso es político. Desde el punto de vista técnico, recuerdo que había un compromiso, sí, con el Estado de Japón para fines de hacer un canal educativo, que es lo que debemos ya estar haciendo ya en el Canal 5. Se pensó eso. Se hizo un proyecto hermoso, muy bueno, para transmitirse a través de la frecuencia del Canal 5 con el acuerdo de la República, con acuerdos con la República de Japón. Se hizo este. Y después, lamentablemente, esto no continuó. ¿Para cuáles razones? No fueron razones técnicas. Razones políticas, como siempre. Políticas. Uh-huh.
Y esas mismas razones políticas son las que han permitido que, pese a que en cada gestión se hacen compras millonarias de equipos nunca se aparezcan. Todo el que llega ahí dice que no encontró nada y tiene que volver a comprar. Bueno, es que el que está ahí, el que llega, lo que tiene primero que hacer es un inventario. Eso es lo que debe hacer todo el que llega a un inventario y ver qué está recibiendo. Activo y pasivo. Sí, para cuando también se vaya a hacer lo mismo. Un inventario que deja. Y ahí puede entonces sí decir que llegué, que yo recibí, que no recibí. Porque a veces se dice que no recibí esto, quizás están ahí. Porque donde hay grandes almacenes y hay una institución tan amplia, puede ser que tú digas, no tengo cámara y sí, está en almacén, por ejemplo. Entonces, creo que ese es el primer punto de cualquier empresario o cualquier administrador cuando recibe una empresa. Hacer un escaneo de qué tengo. ¿Cómo ven? Y sobre todo, hablar con los encargados anteriores, ponerse de acuerdo para que le enseñen y capaciten a los que entren en los equipos que están instalados. Ese es el principal problema. Ese también debe hacerlo. No se puede cancelar una persona de golpe sin primero tener la segunda capacitada en los que está ahí instalado. ¿Cómo ve ese sector, el sector televisión, la llegada de Guido Gómez Mazara a Indotel? Bueno, está recién llegado, es un abogado. Vamos a ver qué es lo que manda la ley. Lo sabe de telecomunicaciones, creo. Pero la ley lo que manda, entiendo que es que debe ser abogado. Perfecto. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos que va a seguir. Está nuevecito. Esperemos que tome las mejores medidas para que se desarrolle la televisión digital y que sea ya, y que tome en cuenta algunas sugerencias que hemos hecho, como son el ATCC 3.0, como también es la unificación de los transmisores, como también transmitir de un solo punto la televisión, como eliminar esa cantidad de repetidores innecesarios, como son también eso de tú tener 10 canales y 10 transmisores encendidos, cuando sabemos que se puede hacer con menos cantidad de transmisores, puede ser con 2, por ejemplo, si ATCC 1, y si ATCC 3 lo puede hacer con uno solo. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta y debe tomarse en cuenta para fines de que los reglamentos funcionen para que el país se desarrolle, porque a veces nosotros como empresarios de la telecomunicación, o sea, y a los que trabajan las telecomunicaciones, a veces hacemos algo que pensamos que no conviene, y eso se lo digo a todos los propietarios de medios de comunicación televisivo, y realmente no es lo que conviene en muchas ocasiones. Y me refiero a no unificar todos esos canales en un solo transmisor, porque eso va a eliminar costos para todos ustedes. Imaginémonos esto: una sola planta eléctrica, un solo consumo eléctrico, menos contaminación en cuanto a contaminación sónica de la planta. Sí. Y de las plantas, imagínense cuántas plantas tuvieran encendidas cuando puede prender una sola. Y también la contaminación que trae, el mantenimiento que hay que hacerle a esa planta con el gasoil, más el aceite, toda la contaminación que la tiran generalmente en la misma loma. Pero también hablemos de cuánto sería para los propietarios de medios operar un canal si lo están operando con un costo así tan bajo. Ya sería más competitivo para todos. Y claro, hay que reglamentar para la cantidad de medios. Ya ve qué cantidad de medios. No puede ser que República Dominicana tenga en cada esquina un canal de televisión. Que pase lo que pasa con los medios digitales. No es funcional. Que hay 10.000. No es funcional. Porque si imaginémonos que aquí hay propietarios de medios de comunicación que tienen 5 frecuencias asignadas y que ahora con la digitalización van a tener 10 canales operando. ¿Qué contenido? Yo siempre me pregunto y le pregunto a ustedes propietarios, ¿qué contenido van a colocar en 10 canales para hacerlo competitivo, competir con ustedes mismos? En 10 canales, óigame, poner contenidos. Imaginémonos esto, 10 contenidos. ¿Cómo ustedes van a colocar para 10 canales sin eso, sin utilizar material que no sea suyo, así infringiendo la ley de derecho de autor?
lo van a hacer, van a hacer contenido para 10 canales. Es imposible. Vamos a poner esto al aire. ¿Lo van a hacer? No lo van a hacer. Y si no lo van a hacer, entonces el mercado, el negocio, hay que sentarse, hay que pensarlo, hay que repensarlo, hay que pensar en que los contenidos kilométricos de 3 horas, 5 horas, 6 horas, ya no son funcionales. Y además hay que pensar, yo escuché a alguien hablando que dijo que iba a hacer un programa ahora de 3 horas, como 3 horas en estos tiempos. Señores, nadie quiere ver contenidos tan largos. La gente ve, inclusive en el mismo internet, más los shorts, los cortos, se ven más que los materiales largos, porque el dedito, eso es una competencia actualmente con los materiales largos. La gente quiere decir, ¿qué fue lo que dijo José? Tal cosa, ellos saben lo que dijo José. No quieren ver la entrevista completa muchas veces, a menos que estén en los hogares. Y ahí viene entonces el tema, televisión. Televisión. Entonces, creo que hay que sentarse, hay que verificar qué estamos haciendo para en cuanto a televisión. Hay que reformular los contenidos. Hay que hacer cosas que llamen la atención. Hay que mejorar la calidad de audio, la calidad de video para ser competitiva con relación al internet. Por eso es que... Y hay que disminuir los costos. Este tipo de plataforma que utilizan estudios que donde se graba con calidad 4K muchas veces, matan porque la gente le llama mucho la atención la calidad de esa imagen. Aún tú la pases por cualquier sistema de edición. Así mismo. Se mantiene la calidad. Claro. Entonces, es de mi opinión que, señores, hay tiempo todavía. Muchos dicen que no. Yo soy muy optimista con relación a la televisión. Entiendo que hay muchas. Ustedes no se imaginan cuántas cosas tenemos en las manos todavía para hacerlo negocio. Pero no podemos permitir que la falta de amistad entre ustedes provoque que la televisión no sea rentable a futuro. ¿Hay desacuerdo en el sector televisivo? Siempre, siempre. No es nuevo. Eso está. Yo recuerdo, tú recuerdas la guerra de la papeleta. Sí. Siempre ha existido una falta de unidad. Señores, tiene que haber unidad. O sea, eso es una de las cosas que yo peleo, perdóname, en cuanto a televisión, es que no se reconoce a los técnicos, hacen los premios programa del año. Ajá, y los técnicos que están ahí, el camarógrafo, el control master, el director de cámara, los ingenieros, los muchachos que te colocan el micrófono, no se premian. Y entonces, yo quiero saber, yo le voy a pedir a los muchachos un día que en un soberano no vaya nadie, no le hagan nada y le digan, venga, háganlo ustedes, señores. A los organizadores del soberano tienen que darles reconocimiento, si no premios, reconocimiento a esos técnicos que están trabajando detrás de cámaras. Tienen que ser reconocidos, y no es que hagamos un premio individual, no, es que ahí es que lo queremos, porque es el que se ve y es el que tiene rating. Pero ¿por qué tiene rating? Porque los técnicos lo hacen bien producido. Así es. Entonces vamos a dejar los técnicos que te hacen buena cámara ahí, los que te iluminan, los que te hacen el sonido del soberano. ¿Dónde está el premio, el reconocimiento de esos muchachos? En los créditos. En los créditos. Entonces ya está, eso hay que tomarlo en cuenta también. Mira, entonces hay que revolucionar, hay que hacer cosas, hay que hacer cambios en la televisión. O sea, vamos un ching hacia detrás. ¿Qué tiempo tú tienes en la televisión? En la televisión yo comencé cuando tenía 11 años. Comencé con 11 años en la televisión. Así ¿eso son contabilizado? De realmente, no, déjalo ahí. Son muchos años de realidad. Ya hace exactamente 39 años que yo estoy trabajando en televisión. Pero de manera esporádica, comencé, lo hice en los 80, en los 90, y ya del 2000 para acá no he parado. Desde el 2000 para acá he trabajado televisión continuamente. Comencé con José Luis Montaz y con en el Canal 13 comencé en Mundo de Amor con María Bolmar. Estuve ahí con un saludo a María Bolmar, esta señora, una hermosa señora que me trató de maravilla en TV13. Luego en Telesistema, José Luis Montaz, tremendo.
Y allí en ambos programas producía con 11 años lo que yo hacía. Hacíamos un programa de primero en el 13 con María, yo hacía una sección de historia con 11 años. Se llamaba Esto es Historia, lo producía. Sí. Y producíamos inclusive las imágenes para eso, porque la dibujábamos punto por punto. Y otra cosa que hacíamos, y luego en con José Luis Montá hacíamos humor y escribíamos todos los concursos, eso lo escribía yo. Hemos vivido mucho, hemos trabajado bastante y cada error nos hace levantar los pies y aprender un poco más sobre la televisión, porque la televisión nunca se apaga, esto nunca se acaba de aprender. Cada día, cada tropezón es volverse a levantar la frente en alto y corregir los errores, corregir lo mal que hiciste. Y creo que podemos hacerlo mejor. No podemos dejar morir la televisión, David. David, tenemos que trabajarla y para trabajarla no podemos pensar como muchos que dicen que ya el internet acabó con la televisión. Pero claro que acabó con la televisión si los que la producen no quieren sentarse y mejorar lo que están haciendo en sentido general. Si lo que están haciendo ya no guste, porque hay un problema. Si están migrando, señores, si están migrando y ya están dejando de ver televisión y están pasando a ver internet, es porque la televisión no tiene nada que le llame la atención para dejar la antena puesta porque es gratis. Yo voy a pagar por algo que no me gusta. Entonces la televisión tiene algo que puede ser mejorado. ¿Cuál es ese algo? En primer lugar, dos cosas. La señal debe tener la misma calidad, o mejor dicho, más calidad que la que te puede ofrecer el internet. Y los contenidos deben ser atractivos. Bueno, yo tengo una serie de ideas para televisión que no hay problema, llámenme, nos ponemos de acuerdo y entonces yo le explico, porque también hay que cobrar la asesoría. Así Pero es. La televisión tiene solución. La televisión, hay un montón de cosas que funcionan. Que funcionan y que se pueden hacer. Dame un ejemplo de tres buenas prácticas con nombre y apellido que se están llevando hoy en televisión. ¿En qué sentido? Que, bueno, ¿producción? Producción y puede ser también técnica. Bueno, mira. Porque me imagino que todo no es malo. No todo es malo. Lo que se hace en televisión no es malo, señores. Nosotros tenemos buenos productores. Tenemos buenos técnicos. Porque hay gente que, como está, tú dices, yo no veo televisión dominicana. Pero a veces, cuando siempre se ha dicho eso, como quiera la vemos. La realidad es que tenemos buenos programas, buenos productores, buenos productos. Pero a veces, David, tú tienes música clásica y tienes la música popular. Tiene dembow. Pero resulta, David, que de repente, ¿cuál es mejor? Se supone que la música clásica es mejor, pero tiene menos rating. Así es. Entonces, no es que hagan locuras, porque no es pensar nada más en el rating. No es que hagan locuras, como muchas que vemos en las redes. No, pero hay que hacer cosas que capten al público, que atraigan al público y que lo mantengan con la antena puesta, señores. Es contra la antena, no es contra el dedito. Es contra bajar la antena, que es lo que ha hecho la gente, porque para subirla nuevamente hay que fajarse a darle esa cultura de que hay que subir una antena y que hay que ponerle un cable. Los nuevos muchachos, los que han nacido de 10 años para acá, no saben lo que es un cable de antena y no saben lo que es una antena. No. Es más, un cable de red no lo conocen porque lo ponen Wi-Fi y le programan el Wi-Fi a la televisión. Y no vuelven a ver ese cable. Entonces yo quiero saber si vamos a poder lograr que ese muchacho ponga un cable y ponga una antena en el techo o ponga una antena interna para recibir un canal de televisión o varios canales de televisión. Entonces tenemos que hacer un contenido que los atraiga. Y si me llaman o me consultan, podemos también ponernos de acuerdo, porque hay muchas cosas, hay mucha solución para ver televisión. Hay muchas ideas para ver televisión. La televisión tiene solución, pero hay que... lo primero que dije es que hay que unificar criterios y hay que trabajar unido en sentido general, en todos los sentidos, desde lo técnico hasta lo administrativo. Tenemos que unificar criterios, señores. Si no, muere la televisión como la conocemos. Ahora, en cuanto al Estado, del Estado es una obligación sí o sí
de mantener su canal operando y cubriendo todo el país. Porque por seguridad nacional, el pueblo tiene que mantenerse educado e informado. Y la manera, por la vía que puede mantenerse informado, que no puede ser cortado, son las ondas hercianas. Entonces, el canal nacional debe de cubrir de extremo a extremo nuestro país y las estaciones también del canal de nuestro país debe tener. Canal estatal. Del canal estatal debe tener también su cobertura nacional. Gracias, José. Un placer. Gracias. Ojalá que ya pronto nosotros estemos nuevamente contigo acá hablando de otros temas, porque yo sé que hay mucha tela por cortar. No, estoy para servirte, David. Cuando tú entiendas, somos tuyos y seguimos aquí contigo hablando en este tu programa. Gracias. A ustedes les digo que no se muevan de ahí, que Gente RD sigue indetenible.